Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Lisbeth. Estudiantes, buenas tardes. Bueno, profe, discúlpame antes de que comiences con tu tema, para recordarles a los estudiantes que no han activado cámara, que hagan el favor y lo hagan. Es una norma del aula virtual. Entonces, por favor, falta algunos para que la active. Listo. Gracias, profe. Bueno, sí, señora. Bueno, entonces estaba diciéndoles que vamos a revisar el mapa para este periodo. ¿Quién me está hablando? O de No les escucho. pues yo acabo de llegar, perdón. Ah, bueno, Sarita Montalvo. Dudando. Hola, Sarita, buenas tardes. Bueno, entonces vamos a revisar el mapa. Entonces, bueno, deben tener en su cuaderno copiado, por favor, las competencias tanto de nivel básico como de nivel alto. Entonces, en nivel básico tenemos que identificar y resolver situaciones, problema que involucren expresiones algebraicas en diferentes contextos. Y en nivel alto tenemos que aplicar las diferentes expresiones algebraicas como medidas para calcular perímetros, áreas y áreas sombreadas. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en este caso, vamos a leer los temas. Como tema principal tenemos las expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ese es el primer tema. Dentro de esas expresiones algebraicas vamos a encontrar los monomios, que es el segundo tema. El tercer tema son las operaciones con monomios. Esas operaciones con monomios son las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. Luego vamos con los polinomios, que es el cuarto tema. Y por último, las operaciones con polinomios. Igual, con esos polinomios vamos a trabajar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, ¿por qué acá en el nivel alto dice que vamos a trabajar perímetros y áreas? Entonces, ustedes saben que el perímetro es la suma de todos los lados en una figura. Entonces, como vamos a ver operaciones de suma, por ejemplo, con monomios y con polinomios podemos encontrar el perímetro. En el caso de las áreas, como vamos a ver operaciones de multiplicación, de suma también y de división, pues también vamos a poder encontrar las áreas, ¿listo? Con algunas figuras, o sea, vamos a ir relacionando geometría con matemáticas. Bueno, entonces, espero un momentico para que los que no habían copiado el mapa lo terminen de copiar y vamos escribiendo como título, mientras tanto, expresiones algebraicas. Como título, expresiones algebraicas. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces voy a deshabilitar la aplicación del mapa porque vamos a empezar a trabajar en el tablero. Entonces, nos dirigimos a la página 18 del texto guía, por favor, y vamos a ir revisando lo que yo voy diciendo. Ustedes, por favor, también lo van revisando. Las personas que no tienen el libro, entonces, pues van a ir escuchando. Entonces, en el cuaderno colocamos como título expresiones algebraicas. Entonces, una expresión algebraica es, por decir, voy a ir escribiendo acá en el tablero, 3x. Esta es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tiene una constante, tiene una variable y tiene una operación. Entonces, cuando yo hablo de una constante, la constante es el número que está acompañando a esa letra, que en estos casos la vamos a llamar X, la letra, ¿cierto?
Entonces, 3 va a ser la constante. Entonces, voy a ir colocándole la letra para que ustedes la identifiquen. Entonces, este número 3 le voy a colocar la letra C de constante, ¿sí? La constante siempre va a ser un número que va a ir acompañando alguna letra. Tenemos también una variable. Una variable es una letra. Cualquier letra del abecedario nos sirve, ¿listo? En este caso, nuestra variable es la letra V, ¿listo? Pero también vamos a tener una operación. Esa operación, voy a colocarla con color moradito. Esa operación es, voy a colocar paréntesis porque es una multiplicación, ¿sí? Si hago el punto, de pronto no se me nota mucho. Entonces, si yo coloco paréntesis, si yo coloco un punto, puedo identificar que es una multiplicación. ¿Qué sucede? Yo no puedo colocar la letra X porque también me representa la multiplicación, pero si yo la llego a colocar entre el 3 y la X, pues me va a quedar como una redundancia, ¿sí? Y por eso es que en este caso, en expresiones algebraicas, la letra no se utiliza como signo de multiplicación, se utiliza más un punto, ¿listo? Entonces, la operación, que es los paréntesis, la voy a colocar la letra O, que es la operación de multiplicación. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es una expresión algebraica. 3x es una expresión algebraica. Vuelvo a repetir, consta de una constante, de una variable y de una operación. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar en el cuaderno esta parte que acabo de colocar. Bien bonita, por favor, ustedes en su cuaderno van a colocar esa expresión. 3x. Van a colocar la flecha de la constante, la flecha de la variable y la flecha de la operación. Traten de colocarla con colores diferentes para que pues, se pueda identificar. ¿Listo? Me van colocando un dedito arriba para los que vayan terminando. Con eso yo sé si sí están copiando, por favor. Muy bien, Juan José. ¿Quién más? Muy bien, Manuela. Sarita. Laura, muy bien. Suji. Bueno, listo, Paula. Listo, chicos. Entonces, eso es una expresión algebraica. Ahora les voy a colocar otra expresión algebraica. Si yo les digo que la expresión B, voy a colocar el puntico de la multiplicación por H y lo divido entre 2. Entonces, van a habilitar todos los micrófonos, por favor, porque les voy a ir haciendo preguntas. Si no hay mucho ruido, si veo que hay alguien que tiene mucho ruido. ¿No? ¿Micrófonos? Bueno, entonces. Listo, entonces, en la expresión P por H sobre 2, yo puedo asegurar que es. Ana María, ¿puedo explicar? Señora. ¿Puedo decir que B por H sobre 2 es una expresión algebraica, según lo que acabé de explicar? Sí. ¿Qué tiene que tener una expresión algebraica? La constante, la variable y la operación. Muy bien, listo. Ahora, Manuela, cuéntame, ¿cuáles son las variables en esta expresión algebraica? Manuela. Señora. ¿Cuál es la variable en esta expresión algebraica? B y H. Bueno, listo, muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos que eran las letras. Entonces son B y H. Esas son las variables.
las voy a colocar con la letra V. ¿Listo? No, acá lo tengo yo. Laura, cuéntame, ¿cuál es la operación que se está trabajando en esa expresión algebraica? ¿Cuáles operaciones se están trabajando? Multiplicación y división. Muy bien, muy bien. Multiplicación y división. Perfecto. Listo. Entonces, la multiplicación la vemos acá, la voy a colocar con una flecha amarilla, que es la de la multiplicación. Multiplicación. Y la de la división, que es la de la línea de la fracción, ¿cierto? Que voy a poner el signo de división. Lina Marcela, cuéntame cuál es la constante de esa expresión algebraica. Nada. Lina. Dos. O bueno, Suji, cuéntame, mientras que Lina habilita el micrófono. Lina dijo dos, ¿no? Ah, bueno. ¿Sí? Sí, ella dijo. No le escuché. Listo. Entonces, ¿cuál es la constante? ¿El número? ¿Listo? Perfecto. Voy a colocarlo con color verde. Y la flecha le voy a hacer la C, porque es la constante. ¿Listo? Hasta ahí entendimos que es una expresión algebraica. Le colocan un dedo arriba si entendimos, un dedo abajo si no. Sí. Muy bien, Jesús. Listo, perfecto. Listo. Entonces, eso es una expresión algebraica. Siempre la expresión algebraica debe tener una variable, una constante y una operación. Puede ser que hay algunos ejercicios en donde solamente hay números que también tienen operaciones. Esa se llama una expresión numérica. Es solo de números. Pero cuando yo ya voy a combinar las letras y los números, la operación, a eso le voy a llamar una expresión algebraica. Bueno, entonces, vamos a ir revisando. Entonces, colocamos ejercicios. En el cuaderno colocamos ejercicios. Ustedes tienen que ir copiando, ¿no? Cada cosa que voy haciendo ya en el tablero, por favor, la van a ir copiando en su cuaderno. ¿Y cuando acabemos, después copiamos la definición de expresiones algebraicas? Uh-huh. Ah, bueno, sí. Para que... No, entonces, antes de que copien el ejercicio, antes de que copiemos el ejercicio, o en un pedacito, pueden hacerlo incluso en una nubecita, al lado del ejercicio que acabamos de copiar, pueden colocar la definición en donde van a identificar que una expresión algebraica es una, tiene o consta de una variable, de una constante y de una operación. ¿En qué página es, profe? Página 18. En el ejercicio que acabamos de hacer, colóquenle una nube al lado para que ustedes coloquen la definición de una expresión algebraica, es donde interviene una variable, una constante y una operación. Con eso nos queda ahí el concepto, ¿listo? Estoy perdido. No, ¿qué, Juan? ¿Qué pasó? Uy. ¿Qué pasó, Juan? Juan Lara. Es en la 18, ¿cierto? Página 18, sí, señor. ¿Qué pasó luego? Creo que es como ciego. Yo no lo veo. En la parte superior izquierda está la definición. Pero solamente vas a colocar una nubecita al lado del ejercicio que acabamos de hacer, de donde dice base por altura sobre 2. Colocas una nube en donde diga temática, es en la que intervienen variables, constantes y operaciones. Y también se le llama una expresión algebraica. Eso es lo que vas a copiar. Ah, ya la encontré. ¿Sí? No estoy ciego, pero una visión está muy bien. Bien. Bueno, los ejercicios que vamos a ir haciendo son algunos de los del libro, ¿listo? Voy a ir colocando el primer ejercicio, que es 6 por X.
¿Por qué? ¿Por Z? ¿Ese es un menos, profe? Sí, señora. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, el primer ejercicio, dice 6 por X por Y por Z menos 4 por X. Bueno, entonces, mientras estoy explicando el ejercicio, silencio los micrófonos, ¿listo? Yo explico de nuevo este. Pero, bueno, les voy preguntando en el siguiente. Les vuelvo y habilito en el siguiente, ¿listo? Bueno, entonces, en este ejercicio tenemos de nuevo el ejercicio que nos está diciendo. Primero, identifica en cada expresión algebraica las variables, las constantes y las operaciones que la conforman, ¿sí? Entonces, voy a colocar, en este caso, volvemos a lo mismo. Una expresión algebraica es donde debe tener una variable, una constante y una operación. Por eso yo identifico que esta expresión o este primer ejercicio sí es una expresión algebraica, porque tiene letras, tiene números y tiene unos signos de operaciones. Entonces, tenemos, primero vamos a mencionar las variables. Las variables, en este caso, es la letra X, la letra Y, la letra Z y la letra X. Todas las que están en verde son variables, ¿listo? V, variables. Tenemos a la X, Y, Z. No voy a volver a repetir la X porque ya la tengo, ¿listo? Entonces la letra solamente se va a mencionar una sola vez. En las constantes, entonces las constantes las voy a colocar con azul. La constante en este caso va a ser el número 6 y el número 4. Son constantes. C igual a el número 6 y el número 4. Claro está que el número 4 es un número negativo. Voy a colocarlo negativo porque dice Z menos 4. Entonces el 4 va a ser negativo. Listo. Y por último, con naranja voy a colocar las operaciones. ¿Qué operaciones están haciendo? Voy a encerrarlas con círculos. Esta que es la multiplicación, acá también está multiplicando, acá también está multiplicando. Tengo un signo de resta, que es la operación que también se está haciendo, y otra multiplicación. O sea que las operaciones, que la voy a colocar con una letra O, son la multiplicación, ya saben que va con la letra, o si quieren con el signo de los paréntesis o el punto de multiplicación. Multiplicación, coma, resta. ¿Listo? Entonces copiamos ese ejercicio. O sea, profe, uno no dice como cuatro multiplicaciones y una resta. Solo dice multiplicación. No, 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 no es necesario repetirlo. Muy bien. Solamente una vez. Con que yo coloque una vez, la multiplicación sí se está haciendo varias veces, pero es una sola operación. ¿Listo? O sea, se menciona una sola vez. Si hay varias restas, colocamos solamente una. Lo mismo lo de las variables. Hay varias, por ejemplo, en el caso de la X, hay dos variables X. Entonces, solamente vamos a colocar una. Con que yo coloque una, yo ya estoy representando ahí una variable. ¿Listo? Copiamos, por favor. Y vamos copiando los que, cuando terminen ahorita, van copiando el ejercicio C, que ese va a ser nuestro segundo ejercicio. Yo espero mientras que los demás van copiando. ¿Listo? ¿El C, profe? Sí, señora. Del primero. Estamos trabajando el primer punto.
Bueno, entonces, me confirman, por favor, si ya terminaron. Van colocando un dedo arriba para saber si sí van terminando, quienes vayan terminando. Muy bien, Suji. Muy bien, Karen. Bueno, entonces, vuelvo a habilitar micrófonos porque vamos a hacer en conjunto todos el ejercicio C. Listo. Entonces, voy a copiarlo. Ese es el número 2, el ejercicio número 2. Entonces, dicen un tercio por X por B, por X por B, por Z, más 2, Z más 2, por X por B, y B más 2. Entonces yo les voy a ir preguntando al que le pregunte, entonces está atento, listo, pues para contestar. Bueno, entonces, Ana María, cuéntame cuáles son las variables que yo voy a trabajar en esta expresión. Las variables, la X, la B, la Z y ya. Listo, muy bien, perfecto. Juan José, cuéntame cuáles son las constantes, por favor. Un tercio y el 2. Muy bien. Un tercio, 2. Listo. Alejandra, cuéntame cuáles son las operaciones que estoy trabajando. Multiplicación y suma. ¿Solamente? Y división. Muy bien. Multiplicación, la suma. Y también la división, muy bien. La división en cuanto a que un tercio, o sea, si yo reúno toda la información, yo voy a toda esa expresión que está en el numerador, la voy a dividir en 3. ¿Listo? Por eso es la división. Listo. Muy bien. Listo. Ahora, esta expresión que yo tengo, esta expresión algebraica, se puede transformar, digamos que en forma verbal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo digo, voy a borrar acá, cuando yo digo que la mitad de un número, entonces yo estoy representando una expresión algebraica. No necesariamente es dar un valor, sino cuando yo estoy haciendo la expresión verbal, en el hecho de que yo digo que la mitad de un número, yo ya voy a copiar, es una expresión algebraica. La mitad de un número quiere decir que cojo una letra y la voy a dividir entre 2. Ese número puede ser 5, puede ser 8, puede ser 3, puede ser 9. El número no, o sea, el resultado no importa en cuanto a que yo necesito es la expresión. ¿Listo? La expresión algebraica. Si yo les digo, por ejemplo, Nicolás, si yo te digo un número aumentado en 2, ¿cómo lo representarías en forma algebraica? ¿Bajaron los números? ¿Cómo colocaría? Pues, ¿número? ¿Cuál? ¿Un número? No me vayas a decir un número, sino me vas a decir es una letra, cualquier letra. La pues que sería B. V. Bueno, V, un número. ¿Y aumentado? ¿En cuánto fue que dije? ¿Aumentado en? Dos. Ah, listo. Aumentado en 2. ¿Quiere decir qué es? Más 2. Más 2. ¿Qué estoy representando acá? En esto, que es un número aumentado en 2. Yo no voy a escribir cuál es ese número porque todavía no me interesa el resultado. Lo que yo quiero es representarlo en forma algebraica. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Por aquí, a ver.
Juan Lara, dime una expresión algebraica de tal forma que yo la pueda colocar acá en el tablero. Dime una expresión algebraica. Puede ser con suma, puede ser con resta, puede ser con multiplicación, con división, como tú quieras. ¿Qué podría ser? Bueno, pero no me la digas como que o más o menos, no. Dímela como en forma verbal. O sea, si yo te digo el doble de un número, la tercera parte de un número disminuido en 5, la quinta parte de un número, de esa forma que yo puedo copiarla en el tablero. Ah, ya entendí. A ver, ¿cómo? Uno antes quisiera no ayudar a la gente. El tercio de un número. La tercera parte. Entonces, tú me dijiste la letra O. La tercera parte quiere decir que es O dividido entre 3. ¿Sí? Esa es la tercera parte de un número. Ahora, Sara Páez, si yo te digo que un número disminuido en 5, ¿cómo lo colocarías? No sé, Y menos 5. Menos 5, muy bien. Un número y lo voy a disminuir en 5. Ojo con las expresiones verbales en cuanto a suma. Yo estoy hablando de una suma, de una operación de suma. Yo voy a decir que es la adición o que aumentado. Eso me hace representar el signo o la operación de suma. Pero si yo le digo que la diferencia, quiere decir que es una resta. Cuando yo digo que el producto de un número, el producto o un número, el triple de un número, por ejemplo, el doble de un número, el quíntuple de un número. Pero si yo ya estoy diciendo que la mitad de un número, la cuarta parte, la séptima parte, quiere decir que de esa parte se va a dividir. Por eso yo lo represento como una división, ¿cierto? Bueno, entonces... Suji, te voy a, bueno, yo voy a escribir acá una expresión y tú me vas a decir cómo se leería, ¿listo? Entonces, si yo pongo 3x sobre 2, ¿cómo podría leer esa expresión algebraica? En forma verbal, ¿cómo me quedaría? No te escucho más duro. La mitad de 3x. Bueno, sí, estamos. La mitad, lo puedo mencionar de dos formas. Puedo decir la mitad de 3x o puedo decir el triple de un número dividido entre 2. Y cualquiera de esas dos expresiones me está diciendo que es 3x sobre 2. Y por eso me quedo mal. Entonces, muy bien, muy bien. Ahora vamos con Paula. Paula, si yo te digo que, vamos a ver, coma, te voy a decir que es x menos 2x. ¿Cómo me leerías esa expresión? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo creerías? No importa que te equivoques. No sé, un número multiplicado por 2 menos otro. Bueno, pero primero tienes un número. O sea, me estás leyendo lo contrario, me estás diciendo, o sea, podrías decir por eso. Disminuido en doble de otro número, en el doble del mismo número, más bien, porque es la misma letra. Si yo estuviera trabajando otra letra diferente, entonces yo diría un número disminuido en el doble del otro, de otro número. ¿Sí? O sea, siempre se tiene que leer como de izquierda a derecha.
Sí. Uh-huh. Ah, okay. Primero tú, si tú vas a escribir la expresión, tú vas a tener primero el valor de X, ¿cierto? Y después vas a colocar el menos de X. Por eso siempre, otra forma de mencionarlo es, la diferencia entre dos números y el segundo término es el doble del primer número. Por ejemplo, ¿sí? También se podría leer de esa forma. Bueno, nos vamos a volver a conectar. Me voy a desconectar porque ya se va a acabar la videoconferencia para poder terminar la clase. Y volvemos y nos conectamos. ¿Listo? Pues ya nos vemos. Se me cuidan.